Mira, Doña Lupe, tengo mujer. Me cae bien a mí. Pero mira, Power, no tiene mujer. ¿Por qué puta teniendo su blanco con puta? ¿Por qué puta no habla? ¿Por qué no le dice? Mira, quiero que vaya a escuchar conmigo. Ahí ella se le dice. Yo le he dicho a ella. Pero vea aquí lo que dice. No, vamos. O sea, que yo no te dije, vamos, así, a querer ese cuándo. ¿Te acordás ayer que me dijiste? Ayer me dijo, China, vamos adentro del baño, ahí cuando estaba. No le, ahora solo verga, sos que solo mierda, sos que no, mira, mira, papelón. Mejor que digas que solo mierda sos, que solo verga sos, mil veces que estás así, porque mira, si uno te agarra la carreta, mira todo lo que me han dicho, que yo me he metido con vos, que yo ando con eso, que yo ando de culo con todo, aquello. Yo no quiero tener razón, solo mierda sos, ahora. Ahora le voy a decir algo, va. Tanto, escúchame. Yo tanto, no solo yo le he faltado respeto también, usted solo a uno culpa, a uno solo a uno lo culpa. Que nadie mira, por si pues, mira, quiero saberlo. Porque la China, mire, cuando Wilder va ahí caminando, ella se agacha con tal de ponerle. Y usted sabe que esos frenones, frenar en seco no es bueno, entonces. Pero nunca, yo nunca le he tocado cosas así. Mira, hasta se ríe, ve sinvergüenza. Mira, Doña Lupe, mucha huecada con usted. Yo, mira, que pura pajita, tal vez solo eso quería. Nada más lo que se le cumplía, lo que se le cumplía. Pero como, mira, pues, vaya, pelame la cara, si puedes, estás en la bolsa. Pero eso lo quería vaya, que te pago esa mierda de la piñata. No, te pago esa mierda. Solo simplemente porque hasta ahorita lo vaya, decido, te pago esa mierda de piñata. No lo podía esperar. Que está diciendo que no. Mire, usted dice, mire, pues, voy a esperar a Wilder. Que todos. Va, mire, el pelón es el único, la China está embarazada, mire, déjese la ir y en seco, pelón. Pero me tengo que juntar con ella. Me tengo que juntar. ¿Y quién quita ella no quiere, güey? No, no me hago cargo yo de nada. Ustedes se dan cuenta que cuando yo tengo mi semana de trabajo, yo no ando que me voy a tocar el culo. Porque si yo voy a dejar que me lo toque, me van a decir, esa vieja que dice que me lo toque. Estaba cagado el pelón. Y me dijo, yo no quiero juntar con la China, me dijo, ahorita que yo no tengo mujer, me dijo, te mojó la cama, pero la China no quiere. Pues tampoco a la fuerza no se la puede llevar bola. Y pues, cuando uno quiere, uno camina, uno quiere el hombre. Pero si usted se quiere juntar con el pelón. Yo le dije que no, no. Pero si te lo ha dicho. Pero si te lo ha dicho, pelón, ¿no? Sí, ya me lo ha dicho siempre. Siempre cuando yo llego a la hora y él llega, me dice, juntate conmigo, que yo te voy a... No le ¿para qué? Pero ni a la Sandra le dice todo. ¿Para qué quiere todo? Yo no voy a juzgarlos. No juzgo a mí, por eso me juzgar a nadie, pero... Esto le voy a decir, toma él, y ella va a tomar los dos borrachos para andar no, en la calle. No, y vamos al punto de que él por gusto, él solo la quiere para ver dónde la mete, nada más, porque mire, va, tiene si aquí, ya le dio a probar la China, diciendo, le dio mire, probar, no, diciendo, ojalá la China no me haya pegado, mire, dice, mire, si solo con él la está. Si, pelón tiene mano, mira que te chima y después va a hablar de vos en todas las tiendas. Eso es lo que a mí me mira, con ese granito que tiene aquí, mira, China, anda diciendo que él le va a pegar. Eso es lo que a mí me está llamando bien, porque pelón toda vida antes hace que yo me la chimo. ¿Qué yo eso? Pues a ver, tiene más de pelón de decir cosas que ni han pasado. Aquí los dos, frente a frente. A ver quién de los dos tiene el valor. ¿Vete más para allá? ¿De qué? Sí, China, es cierto, no es cierto, será chismoso. No es cierto, son puras. Pelón, sí es cierto, será chismoso, sí o no. No, no, decí la verdad. Decí la verdad. Pero ni ese día no me hiciste nada. ¿Por qué no le paró? Pero ella es la que simplemente no se dormía. La otra vez también. Ella hubiera dado primero cuando me vio, se ha dado respetar y obviamente la he respetado, pero como ella ¿quién va a decir yo maté, yo hice eso? Ahora puede pensar, vos dices que no te la echaste. No. Y si ella está embarazada, entonces ¿quién se la echó? Más que yo, para la madre. Mi huevo, ya. Desearí. No, pero mi huevo. Es cierto, pues mire. No, no, no. Y si él no...
Yo sé que no estoy diciendo, pero ese día metí a su frenazo a la china, pero el china haga su país. Yo siempre le tengo un estado. Yo era el que decía, pa, ese día íbamos para Burkean, pa. Entonces, cada vez que ella se cansaba. Ah, sí. Se cansaba. Y yo venía atrás. Yo todavía estaba saqueando, doña Betty. Yo todavía lograba frenar al china, hombre. Mala yo lo que yo le digo a ella, ella no va a respetar como mujer. Ella no es fea, ella es bonita. Ella, si se ve es bonita, si se respeta su cuerpo, ningún hombre la va a querer su imagen. No, ¿y qué me saco yo? Estoy bien así, me dijo. ¿Y para qué voy a andar bien bonita ya? Para que otros se quieran enamorar de mí. Todas las chicas quieren enamorarse. No, 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 pero entonces, ¿a quién le creemos entonces? Porque ha dicho la china de que usted no deja que se bañe y que llegue hacia sobaco para que nadie la quiera. Entonces, ¿a quién le creemos? Mira, pues, eso es lo que yo le voy a decir ya que vos tocaste ese tema. Ajá, dígalo, dígalo. Lo dijeron la primera vez en un video. Ajá. De que ella no se baña, que ella no se arregla, que ella pesta, que ella caga. Vaya, estoy consciente. Una vez es gracia, ya que cada poquito repitan la misma mierda. Ah, pero la misma pero mire, Peña López, uno la limpió. Ajá. Y ella. Pero la misma mierda se repite en cada poco. Ahí usted también lo mismo, me decía antes con la Sandra, de que vos, que tu no, mujer, que no sé qué. Imagino, no, pero ahora bien, le voy a decir algo. Ajá, mira, pues, no, que ayer a su vaco, que no sé qué, que no sé cuándo. Mi baño allá, que llegaba a jugar, yo mi baño lo mantengo así. Sí, porque tu baño baño, tu madre. Pero si él mentiró porque le dio la vez, el baño. O sea, él mentiró porque le dio la vez. Tu mujer con el baño. No, hombre, estoy hablando comparando con la china. Ahorita antes de juzgar, mire cómo está usted primero. No, pero se lo digo. Doña Lupe. Empañada, pero solo por hoy. Pero doña Lupe. Entonces usted solo quería la fiesta ya, es el burro. Y zafarse el canal y ahí así estamos, se cierra todo. No, mira, pues yo lo que les digo es, tanto como a... Bueno, a ustedes nada que ver, ustedes están fuera de esto. Fuera del sistema. Día, si algún día a mí me cuentan que más de alguno de los que están aquí también se bajan de la ley, también les llamo la atención. Vaya, pues vamos a decir como... No. Pero si yo le voy a ir la cumbre a la china, a mí no me dice nada usted. La china. Vamos a ser mujer. Se debe de respeto. ¡Ah! A ver, le pongo la cuca a la china. Porque Winner me pagó 100 que sale. Y Milo le chupó la chicha y le sacó leche de la chicha. Y no dice nada. Ay, no dice nada. Y vos también, vos. Pero ella le chupó el pico también. No, porque ella le. Yo estaba así en el carro, yo solo escuché que no, decía Milo. Yo estaba así, cuando terminé, fui a dar la vuelta y ya no vi nada. Yo solo cuando vi el video, vi yo que se estaba mi padre bajando pantalón. Pues por eso, como le digo, y la china estaba sentada en el carro. Tiene que darse a respetar como el que es, porque si ninguno, si los otros. Para que nadie no le prueba a tu mamá, yo me pareció lo que no es. Pero me lo dijo, Lupe, es que usted tuviera un beso. Tal vez usted así la crió, yo no sé. ¿Cómo puta yo voy a decir? Es que mire, ¿sabes por qué? Como que usted juega mañazo, ¿será que su papá lo crió mañazo? No, ¿sabe por qué? ¿Su papá le dio ejemplo de mañazo o no? ¡Ay, él no le crió! ¡No le da ejemplo! ¿Pero de dónde lo aprendió entonces? Yo soy buena onda. Dele para que pique, ya que se va a salir, dele. Yo pensé que dice que ella no hace nada, dice, quiere decir que ella, por eso. Por poquito más, nos ficamos aquí y rezamos un Ave María. Ya es la Virgen María. ¿Cuántas veces usted ha visto que a mí me ande, o que yo ando haciendo mi tarde cuando yo estoy en mi semana? Dígame, en mi cara, así, huevón. Acuérdate que pelona. Dígame. Ah, sí, Lupe.
La China huyendo sale porque quiere que la mamá no le pegue. Su merecido, tu merecido. Usted lo ha dicho. Pelón, pero ¿qué hicieron aquel día con doña Lupe allá en la parcela? Sí, en la parcela. Porque fue un trato mismo con doña Lupe. Dice que sí. Ah, ya le pagó. Ahí, Pelón. Ah, doña Lupe. Ah, o sea que por eso le prestó la chica. Es que ya estaba aprendiendo a decir a se vendió Pelón, muchachos. No, Pelón. La cosa que se vendió, no pagó él. Le metieron el dedo. Aquí el único, nada más, te voy a ser sincero, el único que posiblemente se la haya chimado, así como dice la palabra. Posiblemente. Pelón. Vaya, pero él dice que no. No, mamá. Si tú vas a decir la verdad, China, yo digo la verdad. Si es así, va, China, yo la verdad. Yo voy a decir la verdad, sí, ¿qué? Si ¿quiere que le vea de cara el cumpleaños? ¡Quiere que le vea de cara el cumpleaños! ¡Te lo voy a dar el chaco! ¡Te lo voy a dar el chaco! ¡Toma la chaco! ¡Vamos a meterle! ¡Eso sí que la China vaya conmigo a... ¿Quieres el baby shower, no? ¡Eso es el cuento! ¡Vaya! ¡Allá vamos hablando! Pase, vaina a comprar. ¿Qué te pasó? Pase para allá. Comprar, nada. No, pero lo que te gusta vos, nada, no, pero que sometan a tus hijos y huevos. ¿Te gusta? No, 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 hombre. No me llamas. Eso sí, también. Señora de Pelón. Ah, perdón. Anda a comprarte una tucharita y va corriendo a comprarse la chela y al suave. O sea, lo que tiene que es que no le afecta, él de todos modos solo se lava y ahí está otra vez. Ahí está otra vez la boca. Y como esa onda, doña Lupe, y como esa onda se estira y se encoge. Doña Lupe, doña Lupe, yo le voy a comer casa a todos los hombres. No, porque ya está de tu gusto.